Buena gente, ¿cómo va? El día de ayer el Peluca trató de mentirosos de tener un maltrato hacia su persona a los zurdos con iPhone de TN y todo el periodismo amarillo salió a chillar por todos lados y uno de ellos fue Babi sobre Checopar que bueno, con un zócalo puso ahí, Milei maltratador. No, no, ¿cómo vas a decirle eso a una compañera periodista? Vamos a ver un poco. Dejá de maltratar periodistas, hermano. Hoy maltrataste a una compañera nuestra de TN. Un día lo verás, Jacob. Dejá de maltratar periodistas. Porque vos no sabés, porque no tenés experiencia política, que si una cagada te mandás, es maltratar a un periodista. Porque el que maltrata a un periodista, el periodista agarra un bate de béisbol y se va atrás de una puerta y se queda así. Entonces, cuando vos estás lastimado por algo, una cagada que te mandaste, y volvés a pasar por ahí, te la pega en la nuca y te desmaya. Claramente es toda una joda y después todos los que comparaban a Milei con Néstor porque el tuerto le decía de todo al medio pautero ese, la verdad que tenía razón, ¿no? Clarín miente, TN miente, pero también hay que sumar a C5N miente, La Nación miente, Crónica miente y todo medio que tenga pauta probablemente mienta debido a que tiene que acatar órdenes de sus benefactores que le dan la pauta. Por ejemplo, La Nación tiene mucha pauta de, obviamente, de Larreta, de Jujuy, tiene pauta de algunos municipios, y bueno, obvio que la van a tratar bien, ¿no? Si todavía no están de acuerdo con el Clarín Mienten, miren la opereta más berreta que se vio en la historia, ¿no? Agarraron una voz parecida a la de Martín Menem, candidato del Peluca, y probablemente con una inteligencia artificial le hicieron decir esto, mirá. Si nos tocara en un momento determinado una persona que con las nuevas cuestiones de género llega con su documento que dice Carlos Farías y viene vestido con ropaje de mujer, automáticamente esa persona no podrá votar. Esa persona tendrá que cambiarse y volver a votar cambiado nuevamente. ¿Por qué? Porque para eso debería haber hecho el cambio de identidad, lo cual no se ha procedido, por lo tanto, tendríamos un problema para validar las identidades. Yo ya me había emocionado con tales declaraciones, pero al parecer era mentira. Ahora no lo voto más, Milei. Mienten descaradamente. Operación Berreta, no es mi voz. Podrían llamarme al menos. Clarín miente. No es ni siquiera mi voz. Mínimamente podrían haberme llamado para corroborar. Desmiento absolutamente todo. Tremenda operación. Y después el loco salió a grabar con su voz de verdad para desmentir esto. Otra operación mediática que no queden dudas. Que lo único que tratan de hacer es atacar a La Libertad Avanza. Mira el videito. Bueno, esta que estás escuchando es mi voz, la única voz que tengo, mi voz verdadera. Y esta que estás escuchando acá abajo, quiero que escuches bien, no es mi voz. Si nos tocara en un momento determinado una persona que tener. Se trata de una burda operación de prensa para tratar de desprestigiar a los candidatos de La Libertad Avanza. Nosotros ratificamos el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Nosotros no discriminamos a nadie. Después Johnny Viale no sale a defender a ese medio nefasto, no la compañera de Clarín, no esto es como Néstor, no Milei no te agarre con los periodistas que nosotros no operamos con Canosa al lado diciendo claro nosotros no operamos, hay que votar a Bullrich, no voten a Milei, al toque que decir eso literalmente. Y el lechoso la tiene adentro y todos los medios son operadores de cuarta y no es la primera vez que suben algo así. Y todos los altos días suben cosas similares, recordemos a Canosa. Con el video del chabón ese que había tratado de Naye cuando nada que ver, ni siquiera era candidato de Milei, le había hecho un rescrache. Y se salvó de una denuncia del tipo, ¿no? Porque lo podría haber hecho una denuncia, por lo menos para que pida disculpas públicas. Cosas incomprobables como denuncias de venta de cargos, que no son denuncias, sino que me dijeron que me contaron qué sucedió, que el pajarito le contó al otro pajarito, que me contó el perro, que me contó la tortuga, más o menos así, y todo así. Todo demasiado berreta y pintoresco, pero ¿qué se le va a hacer? Si le decimos algo a ellos, no, somos la antirrepública, no queremos el periodismo, sos Videla. Todo el periodismo debería quedarse sin pauta y si meten la pata, la denunciás y listo, ¿no? Obviamente con una justicia que responda rápido porque no dan bola a nada. Y dejando de lado las operetas, tenemos que hablar un poco de la realidad, mis amigos, ¿eh? No sé si recordarán que el otro día Massa con Fantino dijo que Melconian iba a comer fideo con tuco, asado, a tomar mate, a darse besos y abrazos a su casa. Bueno, se ve que era la verdad pura porque el día de ayer Smoke volvió a decir algo parecido con Fantino, y le pusieron el clip en vivo al chanta ese por fin.
Y apáguenle el router a Viviana Canosa, porque va a pegar el grito en el cielo, si no, mirá. Tiene que avisar a Melconian que desayunando en mi casa me dijo, por favor, cuídame las iras. Se lo tiene que avisar a Melconian. Digo, arrancás liviano, por lo que veo. No, liviano no, pero lo conté en el debate, lo conté en el debate. Te reís. Sí, como chicanea, ¿no? ¿Desayunaste en la casa? Primero yo te voy a decir, sí, sí, claro, porque bueno, yo hablo con todo el mundo. Si hablé con Cristina, hablo con él. Si llamaba Alberto, sí, lo iba a ver a Alberto. ¿Pero ahora desayunaste en la casa? No, no, esto es viejo. Pero te voy a decir una cosa, primero. ¿Sabés que si me pongo mano a mano, viste cómo se miran los boxeadores? Sí. Mano a mano. Ahí cerquita los dos. En crédito personal gano 100-0 con Massa. Porque Massa habla y ya no le crees. Y yo hablo y me hago cargo, a mí la gente me cree. 100-0 terminan Ali y Joe Frazier así mirándose. Pero lo que más me molesta de estas cosas, que es el país que uno tiene que hablar. Yo no hubiera sido nunca, yo sabés, con todo el mundo hablé acá. Todos los presidentes. Pero yo no soy vigilante botón. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero lo primero que hay que decir, y eso que es de barrio y de tigre, yo soy de Valentín Alsina, yo no soy vigilante botón. ¿Qué tiene que andar publicando lo que uno habla? Yo, si el tipo que me reúno no habla, no hablo, porque esos son los códigos. Vos decís, Massa, además de ser un no tiene código, un botón, no tiene código con eso. Además de que es mentira. Y me paro al lado de la calada y vamos a ver a quién le cree la gente. Estás caliente. No, no estoy caliente. Que estas cosas no me gustan de vigilante y botón. No parece haber nacido y crecido en un barrio. Una vergüenza. ¿Qué decirle, muchachos, Encima te dice ahí, no, códigos, sé que son la mafia esto, no, esto, eso de vigilante y botón. Entonces Canosa, cuando mostró los audios de Milei, ñam, estoy comiendo, después te contesto, ¿qué es? Vigilante botón que defiende a tu candidata a presidente, pero bueno. Encima que dice la verdad una vez más en su vida y el tipo este lo trata de vigilante. Pero qué momento para estar vivos, es un chanta de cuarta este tipo. Y encima se reunió no solo con Massa, sino que con Cristina. Y no sé con quién más, pero después el que se reúne con Massa y toma café todos los días con Smoke es Milei, según Canosa. Pero al final el que iba a tomar el café, mates y a comer fideos con Tuco a la casa de Massa era el Melconian de la vida, ¿no? El Melconian. A ver, capaz que vio ahí la fafafa en la mesa del chabón, todo y no, lo más bien, ¿no? Se tiraban ahí un saque cada uno y listo, ya está, una buena línea. Y bueno, si no nos explica las pavadas que dice. Es más, el otro día Macri dijo que los radicales se tenían que dejar de joder porque iban todos a comer asados con Massa. Yo jamás esperé que se lo pongan el clip ahí en vivo para dejarlo domado, Y no es el primer clip para carpetear al chanta ese de Melco, porque viene desde hace rato y nadie dice nada. Si Milei es Massa, Bullrich es Massa. Es todo una joda y Canosa se va de vacaciones el día de hoy y vuelve el lunes que viene para tener ahí energías renovadas para ver si le puede lavar un poco la cabeza a su público, ¿no? Yo le diría que se tome vacaciones permanentes, porque nada de lo que hizo funcionó y el loco está creciendo día tras día mientras la choborra cae. Y más con las declaraciones de poner detectores de mentiras, de grabar a los abogados con sus clientes y gobernar por DNU. Esas cosas no las vemos por La Nación, La entrevista del otro día de Fantino con con Bullrich no la vemos por ningún lado, Cada cosa dijo que mamita querida dejó cada título.